Buenas muchachadas, bienvenidos a otro capítulo de YouTube. Y estamos prácticamente en la fase final, no sé si acabará aquí o no. Tiene pinta de que cuando entremos en el último mundo todavía el centro se iluminará o algo así, ¿vale? Es una intuición mía. Recordad que estamos jugando con mando. Así que nada, vamos al último sitio. No veo exactamente... Bueno, uno será como una especie de isla y otros son como una especie de isla pero unidas de otra forma. Esto tiene pinta de que es tipo fuego. No sé. Vamos a ver. A ver qué me da aquí. Izquierda o derecha. Pues izquierda, tío. No sé por qué siempre entro por la izquierda. Cenizas, fuego. Correcto. Lo sabía. Lo sabía. Vale. Sangre de Ymir. Fyrsti Þursinn, getinn af Ginnungagapi. Líkami hans myndar jörðina. Vale, estamos en una especie de pantanos. No podemos cruzar por el agua. Hay que cruzar por las raíces. ¿No? Vale. Ah, vale, ya veo, ya lo veo ahí. Vale, va de tirar árboles. Va de tirar árboles. O sea, igual que antes hemos tirado ramas, ahora tiramos árboles. No muy original. No muy original, vale, chicos. Pero bueno. Seguramente le doy y empujo la barca, que sí. Y hago un viaje de un punto a otro. Sí, tiene toda la pinta. Ah, que sí. Me monto yo y le enchufo. Y me impulsa. Bueno, es un poquito más gracioso, ¿no? Quizás. Un poquito mejor. Más currado. Vale. Aquí veo otro árbol. No puedo elegir para dónde quiero que me lo tire. A ver, ¿para dónde tengo que ir? He iniciado... Ah, estoy arriba y estoy iniciando para abajo. Vale, pues te voy a dar la vuelta para la derecha. Vale. Enchúfale. Eso es. Y ahora para arriba. Y ahora para arriba. Madre mía, la garganta como la tengo. Acabo de hacer un directo y estoy con la garganta tocada, ¿eh? Siempre se me queda la garganta jodida. Vale, ¿esto qué es? Í upphafi var tómið, Ginnungagap. Að því uxu tveir heimar, Muspelsheimur og Niflheimur. Óratími leið þar til þeir snertust og af snertingu þeirra myndaðist Ymir, fyrsti Þursinn. Vale, pero... Ah, tengo que ir encendiendo los círculos y se encenderá este camino. Lo voy a enseñar con el ratón. Estoy aquí. Se han encendido esos caminos. Vale. Vale, controlado. Perfecto. Ahora me va a enseñar el camino. Vale, tira para acá. Aquí hay otro círculo. Ah, no, me va a enseñar todos los círculos, ¿no? Círculos, ahora tengo que ir para la izquierda para el siguiente círculo. Sí, voy rodeando básicamente. Para la izquierda para el siguiente círculo. Vale. Sí, no hay problema. Ahora iré viendo los círculos, tranquilo. Ay, no tengo la barca aquí. Vale, me la tengo que traer de allí. O sea, que tengo que darla en sentido contrario y me la tengo que traer de allí. Ok. Vale, pues, ¿qué barca sí que tengo? Esta tampoco la tengo, para abajo. Pues tengo la barca para ir para el lado, ¿no? Que parecía que había. Especial. Está escuchando algo aquí, ¿eh? ¿Escucha algo? Vale. El poder está ahí abajo. Por eso escucha. No voy a poder cogerlo. Porque voy a hacer el camino. Estoy aquí, ¿vale? Voy a hacer ahora mismo este camino. Luego estoy obligado a hacer así. Y luego estoy obligado a hacer así. Y aquí, pues, ya veré lo que hago. Vale. Ahora estoy obligado a hacer así. Y ahora estoy obligado. ¡Oh! Vale, esto es lo que van a coger para el boss final, seguramente. ¿A que sí? ¿Esto qué es? Un trozo de algo ahí. Me ha dado un poquillo. Vale, ¿dónde estoy? Vale, voy para la derecha. Eso es. Ah, vale. Creo que me falta.
faltaba en el mapa. Y ahora sí que llego, estoy cruzando. Eso es. Ah, no, llegamos a otro círculo. Explícame esto. A meðan Ymir svaf, storknuðu efnin sem mynduðu líkama hans. Hann hóf að svitna og gat af sér hrímþurksana. Que sale en la primera película de Thor. Vale, y ahora estoy en ese círculo, nada más que puedo ir para abajo. ¿Puedo volver? No. A ver. Ah, puedo ir para acá. Una vez que he llegado aquí, solo puedo ir para la izquierda. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Ah, vale, esto se puede partir. Otra mecánica. Otra mecánica que me van a dar para... No. Vale. Uy. Vale, y ahí no parece que haya nada. Y ahí no parece que haya nada, ¿no? Vale, ahora estoy obligado a ir para la izquierda. He hecho así para abajo. Vale, para la izquierda. Pues nada, vámonos. Es un poco liante, ¿eh? Como te pierdas con el mapa, es un poco liante. Vale, rompe ahí. Y ahora... puedo ir para arriba otra vez con esto o solamente puedo ir para arriba otra vez. Solamente puedo ir para arriba. A ver, tiene que haber. Ah, mira, se puede partir aquí. Oh, no me quita poca vida. Vale. Ah, míralo, el pozo de Mimir. Me lo querían esconder. Hay que investigar un poquillo. Y ahí veo otro árbol para tirar. Mimir, levántate y anda, anda. Eso. Mírame, Mimir, que vas a aprender mucho. Y esto se puede romper. ¿Puedo ir para dónde? No sé. Ah, vale, estoy yendo para esta isla. Esta isla tiene como algo de arriba. Se puede partir. Vamos a ver. Ahí, párate. Y ahora estoy cruzando para la derecha. Ah, estoy viendo el círculo de la derecha. Vale. A ver. Esto ya anda antes que... Vale, ahora esto de aquí. Pasa. Me cago en la leche, pasa. Niña, qué torpe. Ah, vale, aunque ruede, me quemo igual. ¡Joder! ¿Me sigue quemando todo el rato o qué? O sea, que esto es para abajo y ya está. Venga, va. Al final quemaba más de lo que parecía, ¿eh? Va, al siguiente círculo. Langt frá Ymi myndaðis kýrin Auðhumla. Auðhumla sem var sköpuð úr hreinleika og var sleikja ísinn sem hún stóð á. Að þremur dögum liðnum var hún búin að afhjúpa líkama Búra, föður goðanna. Vale, nos está contando toda la historia un poquito, ¿no? El resumen. Vale, ahora tengo que ir todo para la izquierda. No, vamos a ver desde aquí. Eso es. Ah, esto está todo el rato ardiendo. O sea, solo puedo pasar cuando está el tronco. A ver, aquí simplemente para la izquierda. Ahí. Y... ¡Upa, que me quemo! 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 ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Wow! Vale, espérate. Otra vez para la izquierda. Sí, estoy cruzando isla tras isla. Ahí. ¡Oh! Vale, esto ya está. Esta mecánica tiene toda la pinta de que va a estar en el final, ¿vale? Tiene toda la pinta. Si no la ponen, me va a extrañar mucho. Macho, tengo que hacer esto en serio para llegar de un lado a otro de esta isla. ¡Qué la mierda! Vale, y ahora subo. Y llego al círculo del centro.
No he llegado al poder todavía. Aunque viendo que ya se repiten los poderes, tiene toda la pinta de que... De que no. Úrigat sonin bor, sin giftist bestlu. Saman eignust þau þrjá syni. Vilja, Vé og Óðinn. Anda. Þeir sem fæddir voru af ís og eldi höfðu góða náttúru. Á meðan þeir sem fæddir voru af skemmdum efnum báru myrkur í hjarta sér. Mira, ya hemos llegado hasta la historia de Odín. Vale, y ahora desde aquí... Eso se puede partir, ¿a que sí? Efectivamente. Y puedo pasar para arriba. Está demasiado oculto esto. ¡Ah! Lo sabía, tío. Estaba demasiado oculto. Y por aquí no podemos ir a ningún lado, ¿verdad? ¿Dónde lo hemos cogido? Ahí está el secreto. Ahí estamos. Estamos aquí, ¿vale? Por si habéis perdido, estamos aquí. Tenemos que volver hasta aquí. Y de aquí ir otra vez para acá. Pasa que para ir hasta aquí, lo único camino es esto. Y de aquí... O sea, esto será haciendo así. Haciendo así. Tenemos que volver hasta aquí para coger el poder ese. Pero ya es que se repiten, tío. Ya se repiten. Vale. Hemos dicho para la izquierda. Vale, para la izquierda. Voy a usar la velocidad, tío, porque... Total. Ah, también pego más rápido. Que quema, que quema. Ahí. Aquí para arriba, pues nada. Que me lo oculten tanto, me sospecha. Que llegue tan directo, es sospechoso. Vale. Madre mía, que tiquismiquis. Vale. Realmente el juego, la gracia del juego, me estoy dando cuenta que son... Me he dado cuenta que son los bosses. Fuera de los bosses, un poco monótono, ¿no? No sé, quieto. Supongo que es disfrutable, pero deberían haber puesto más elementos RPG por el camino, a lo mejor, ¿no? Un poquito de conversaciones, personas que te pudieras encontrar, armas que pudieras upgradear. Y así los bosses serían un poquito más entretenidos, no sé. He subido para arriba, o sea que estoy aquí y ahora para la izquierda. Yo me aclaro, con el mapa, no os preocupéis que yo me aclaro, más o menos voy tirando. Ahí lo tenemos. Al final te vas acostumbrando un poquito a las mecánicas que luego te vas a encontrar el boss, o que algo de lo que aprendas aquí te servirá para el boss y ya está. Vale, ya tenemos. Ah, tenemos aquí dos caminos: o volver o subir. O volver o subir. Vale, pues subimos. La misma barca, subimos. Y ahora aquí, este es el último círculo. Eso es. Vilji, Vé og Óðinn drápu þursinn Ími. Hold hans varð að jörðinni. Blóð hans varð að vatni. Hár hans varð að grasi og trjám. Hauskúpa hans varð að himninum. Sem haldið uppi af fjórum dvergum. Þannig var okkar heimur skapaður. Está muy chula, tío, la historia de los dioses nórdicos, la verdad. Ahí estamos, vale, hemos llegado desde aquí. Ahora estamos otra vez aquí, ¿vale? Este es el último que hemos cogido, estamos aquí. Ya tenemos todos los círculos completos. Listo. Todos los círculos completos. 1, 2, 3. Sköpunar goðsögninni hefur verið lokið. Ah, coño, es una mandíbula. Coño, es un gigante. ¿Será gigante? ¿Hay algo que se puede romper al fondo? Tú hefur fundið rún í blóði Ímis. Haltu áfram að kanna svæðið
eða snúðu aftur í ginnungagap. No se puede romper más, pero nos lo dan para romper, no sé por qué, tío. A lo mejor para que rodease por aquí o algo así. ¿Hiciera una tontería? No. Vamos a regresar aquí en un cagap, ¿vale? Y vamos a probar el segundo mundo porque no quiero coger el poder porque ya estoy viendo que se ha repetido. Dos veces se me ha repetido el poder. A lo mejor es un poder que me estoy... No sé, se me está escapando un poder maravilloso, pero... Si es así... Lo cogeré yo por mi cuenta o algo detrás de las cámaras, porque si no se hace insufrible el tema de tanto paseíto. No sé cómo lo veis, ¿vale? No sé cómo lo veis, ponedmelo en los comentarios y eso. Pero la historia está chula, entonces yo quiero avanzar en la historia. Quiero avanzar en la historia, a ver qué le pasa a Tora. Zora, ¿no? Que se llama la chica, ¿no? Era Zor, en femenino, Zora. Cráter. Muspelheim. Mikilfenglegur Gígur. ¡Hola! ¡Hostia, tú! ¿Qué dice? Tírame otra piedra, anda. ¡Hola! ¡Qué guapo! O sea, básicamente es todo con el golpe fuerte, por lo que veo. No hay... Esto... He aparecido arriba... Vale, tengo que ir hasta abajo. Hacia la izquierda no está contemplado que vaya, pero yo voy a ir. Esto es como una especie de forja del infierno, del inframundo, de los dioses, o yo qué sé, tío. Vale. Acá te dame las pelotas. Ah, toma por culo. ¿Y tú qué, también? Eso es. Fuera. Supongo que si le tiro la piedra también lo hago reventar. ¡Uh! Vale. Te usa sus propias piedrolas para reventarlos a ellos. Ok. Ahí me ha cogido desapercibido, ¿eh? Desapercibido. Vamos a curarnos. No, no, no. Tírame una piedra aquí. Tírame una piedra aquí. Ya verás qué risas. Ya verás qué risas. Tírame una piedra aquí. Tírame una piedra aquí. Ay, mierda, se rompe. Pues tírame una piedra aquí, ya verás qué risas. Ya verás qué risas. ¿Ves? Ahora sí. ¿Y tú qué me has dado una piedra? Mierda. Ah, pues sí, hacen carambolas. Tírame una piedra, eso es. Y... Vale, esta es la mecánica que vamos a coger seguramente para el boss, o sea... Es que tiene la pinta, tío. Es que tampoco está complicado, ¿verdad? Adivinar. Esta tora... Vamos. Mecánica de golpear cosas y que se proyecten y todo el rollo. A verás. Verás. Pero vamos, yo me pongo el poder de Thor este, le enchufo 5 veces ahí y le lo dejo doblado, ¿eh? O uso el arma esta de Loki, el del señuelo. A eso más grande es cosa mía, tío. ¡Hala! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡Ah, está loco! ¡A tu casa! Vale. Tengo que encontrar el pozo de Mimir, así que voy a curarme otra vez, porque me va a reforzar los poderes. Y para ir sobreviviendo por ahora me va. A ver... ¿Puedo ir para abajo? No. Para abajo no. ¿Dónde se puede ir? Porque a veces no está claro, ¿eh? De hecho, ¿cuántos barriles hay aquí? Ah, ¿es por aquí? Sí, es por aquí. O sea, que eso no tiene salida. Es por aquí... Sí. Tiene pinta esto de un poco de secreto, ¿no? ¿O qué? A ver, vamos a investigar bien, porque no me fío. Este es el principio. Vale. Vale. Amigo mío. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Cabrones! ¿Y esa última, tío?
¡Hostia, tú! Ah, vale, aquí tenemos un... ¿Uno más complicado o qué? Porque es de otro color, tío. ¿De otro color? Bueno, simplemente hemos descubierto la manzana, pero aún así. Y de un momento a tu vida, muy rica. Vale, estoy en el mismo sitio donde he empezado. O sea, ¿lo veis arriba? Estoy aquí. Es la espiraleza, tío. Ay, que me parió. Vale, vamos para atrás. Vamos a usar la potencia esta de correr. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Dios, ojalá tuviera más de esto, la hostia. Era por aquí, era por aquí, era por aquí. ¿Dónde era? Por aquí, eso es. No, ah, por aquí, justo debajo del puente, ¿no? ¿Por aquí ya no puedo seguir? Sí que puedo. A ver, tío, dejad ya de entretenerme, macho. Son muy pesados. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Ah, que van a seguir viniendo todo el rato o qué? ¡Mirad ya, tío! Vale, aquí está la salida, ¿no? De la isla esa principal. ¡Hostia, es como un campo de batalla, ¿no? ¡Qué guapo! Estoy yendo por el puente súper largo, ¿no? Del principio, vale. Un ascensor. Sistema de ascensores. Esto no me lo pondrán en el boss. Lo dudo. Juego 2,5D. ¿Cuándo tengo que bajar? Madre mía. Parece el Street for Rage, macho, de la Mega Drive. Vamos para allá. Esto es lava. Supongo que seca. Si piso lo de. Ah, que vais a estar ahí hasta que me... ¿No? Tío, con quitarte de en medio me vale. Así que a tomar por culo. Si dieran algún tipo de loot, de puntuación o algo por matarlos a todos, tío, pues mira. Pues te pondrías ahí entretenido, ¿no? Pero es que... ¿Para qué, no? Hombre, Mimir, tío. Estaba esperando para coger la... De esto de velocidad. Ábrete. Eso. Súbeme la vida, recobrame los poderes, eso es. ¿Y ahora dónde está Mimir? No me sale el mapa, ¿dónde coge Mimir? Si no, me tiene que salir. Ahora, ahí estoy. Vale, pues voy para abajo por las islas. Ah, no. Pues no, voy para abajo por ahí. ¿Por lo de estos? No, tampoco. A ver, he cogido esto. Aquí, los barros. Esto no se puede destruir, ¿verdad? Ah, aquí está la escalera. ¡Qué pesado! Otra pesadilla. Vale, por aquí. Pim pam. Por lo menos ponen piedra en el suelo para no tener ni que esperar si les quiero reventar la cabeza. Por aquí. O sea, si paso vuestro culo, sin problema, ¿no? Parece que sí. Ah, amigo, tengo que esperar a que pongan piedras ahí. Vale, las piedras son el mecanismo para cruzar. Sí. Sí, piedras son mecanismo para cruzar. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Estoy cruzando por debajo de un puente. Vale, estoy pasando por aquí. Ok. Lo veo. Vale, vamos a poner otra piedra porque no me fío. Es. Hasta luego. Vale, vamos bastante rápido, Vamos bastante bien. Ah, aquí no hay ni mecanismo ni mecanisma. O sea, espérate. Tengo que cruzar. ¿Para dónde? Vale. Vale. Vamos a quitar gente de en medio. No son muy pesados. Vamos a ver. Vale. Con ese que tenemos ahí arriba, creo que va a ser suficiente. Vamos a aquí a hacer para cruzar para allá a la derecha. Eso es. Venga, dame más piedras. Rockefeller, dame más piedras. Eso
¿sabes? Vamos allá. Gráficamente. Esta gente se piensa a lo mejor que gráficos hechos a mano significa te perdono cualquier cosa. Y no, Qué pesadilla. Bueno, como no me pegáis, pues yo paso por vuestro alrededor, ¿no? No, no os importa, ¿no? Sí, que sí. Sois súper fuertes, tío. Sois súper fuertes. Con esa habilidad, tío, de crear piedras de la nada y reventarlas. Podrías hacer algo útil en la vida, tío. Porque hay una sombra ahí. Una piedra, ¿no? Venga, venga, venga. A ver. Para la izquierda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me pasa nada. Me da igual tu vida, me da igual tu rollo. Buah, qué pesados. Un momento. Ah, que hay otro pozo de Mimir. Otro más. ¿Para no tener que repetir esto o qué? La primera vez que veo dos pozos de Mimir en la misma de eso. Hostia, tú. Bueno, pues no seré yo el que te diga que no. Segundo pozo de Mimir. Dame piedras aquí, porfa. Que la voy a necesitar. ¿Me puedes dejar aquí? Aquí, aquí, aquí. Aquí. Eso. Gracias. Chupa. Otra más. Necesito otra más. Tírame una. Tírame una aquí. Aquí, justo aquí. Gracias. No, no, pero bueno, eso es lo que preveía. Eso es lo que preveía. Tíramela aquí, anda. Tíramela aquí. Eso es. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora tiene mi pinta esto. Vale. Vamos para acá. Vamos. Mierda. Tira, tío, ¿me puedes tirar una piedra aquí? No tengo piedras. Tira una aquí. Gracias. Tira. Entrega a domicilio. Otra, otra piedra. ¡Uy! No, pero me has dado, tío. Tienes que tirármela a mí. O sea, pero a mí sin darme. Aquí. Eso es. Gracias. Ahora sí. Eso es. Ahora sí. Tiri. Qué coñazo el caminito, ¿eh? Qué coñacito. Ah, vale. Y aquí no hay nada. Ya. Piedras ahí, piedras ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Tirame piedras aquí. Eso es. Una, dos y tres. Bueno, me da igual. Eso es. Y ahora esta aquí. Ya con esto puedo cruzar, ¿no? Sí. Ahora me la tirando en la próxima dirección, que no sé todavía dónde es, pero me la vais a tener que tirar, así que vosotros lo veréis. Aquí. Ahí me la tirando. Y me la tirando aquí. Aquí. Aquí, eso es. Eso es. Gracias. Cuidado, te voy a dar a ti. Mierda. Uy. Venga, ahora sí, hasta luego. Uy. Hasta luego. ¿Esto qué es? Ah, humo. Vale, ese era el puente. Puentaco, sí. Aquí está la... ¡No! ¿No puedo cruzar? ¿Por qué? ¿Tengo que ir por aquí por narices? Madre mía. Se me va a hacer dar más vueltas, tío. O sea, los mapas son... La única forma que tienen de entretenerte es crear una serie de puzzles que puedas ir... Oh. Putada. Vale. Aquí es donde ya os cabreáis y todo el rollo, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a ver. Tirad todas las piedras que queráis. Eso es. Y vamos para allá. Eso es. Por uno... Vosotros tiradme piedras aquí, tío. Los que estáis aquí en el puente. Ah, no, ¿habéis vaporizado o qué? ¿O habéis muerto? ¡Wow! Qué enfadado estás, tío. Miedo que flipas.
La única forma que tiene de entretenerte en el juego, por lo que veo, es hacerte dar vueltas sobre el mapa, ¿vale? Es la única fórmula que tienen para... En principio gusta, pero luego cansa. Se sienten los mapas... el volumen ahí en el momento cumbre. Hostia, la espada fin del mundo. Ragnarok es el fin del mundo de los dioses nórdicos. Vale, pues nada. Vámonos, no me interesa el poder. Eso, que la estructura que tiene el juego de hacerte dar vueltas por mapeados, se sienten vacíos, se sienten bonitos, pero vacíos. No tienen contenido. Entonces, es una mecánica que han hecho 5 mundos y se me hacen largos. Al menos hubiera tenido solamente 3. 4. 5 se me hace largo para la cantidad de contenido que tiene el mapa. Es simplemente un puzzle que te pones a dar vueltas hasta que encuentras el camino, encuentras todos los secretos, que simplemente es llegar allí y ya está, no tienes que hacer nada más. Y aprenderte las mecánicas un poquito, ¿no? Si paso por aquí encima no pasa nada, vale, no pasa nada. Okay. Venga, enciéndete. Ábreme paso, ¿vale? Sea que me va a dar paso. Estéticamente es bonito porque fijaos que todo esto está hecho a mano, ¿sabes? Se encendió la luz. Y vamos con el boss. No sé si será el boss final o habrá un sexto boss en el centro del mapa. Que puede ser, ¿eh? Yo la probabilidad la tengo ahí. No suele estar tanto en cargar. Hombre. Kaunan. Muspler Herbers. Kain. Run Kintelsens. Dödleika. O Sarsöka. Vale. Tengo bastante vida, ¿eh? No he llegado a duplicar, pero tengo un... Yo diría que un tercio más. ¿Puede ser? Un tercio más de vida. Escucha algo ahí golpear. El boss va a ser un herrero, ¿a que sí? Lo veo venir. El herrero de la espada del Ragnarok. La hostia que está dando, tiembla el suelo. ¡Hola, que me has dicho! ¡Guau! Es el boss más grande posiblemente, ¿eh? ¡Tío, que estoy aquí! Pues espérate que va a usar la espada del Ragnarok conmigo. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Dónde vas? Dios, qué rápido se mueve, ¿no? Vale, a ver dónde pega. Pega enfrente. Vale, siempre deja la sombra. No me puedo acercar. Ah, ¿eso era todo lo que me podía acercar? Ah, vale. O sea... Vale. ¿Le puedo enchufar así? Sí. ¡Oh! Daño máximo, ¿eh? No es el daño que hace. Vale. Otra vez más. Estoy metido un poco dentro de él. No sé si... Va a cargar de... Vale, eso ya se llena de lava. Y ahora carga. Otra vez la misma mecánica. Vamos a tomar otro de vida. ¿Hasta cuándo será así? Vale. Pues estoy por ponerme un poder de Thor. De estos de... Ahora mismo no, porque me va a crujir. No, no, mierda, ya no da tiempo. Ahí está. Ah, vale, si piso eso de fuego, estoy jodida. Vale. A ver, joder. Oye, los de esos de meteorito en el suelo no veas cómo quitan, ¿eh? He pisado dos. Me ha destrozado, ¿eh? Vale, a ver, otra vez. En medio. ¿Va a cargar? Sí. ¡Oh! Ha llegado hasta mí.
Vale, ahora sí, te tengo. Uno. Dos. Mierda. Vale, te tengo. Uno. ¡Oh! Dos. Y entra la segunda parte. ¡Hostia! Voy a poner escudo porque me va a chutar así. ¡Hostia! Que ahora cuando cae explota alrededor y toda la pesca. Vale, vale, vale. Vale, me mató. Me mató. Vale, ya sabemos la mecánica y ahora simplemente es probar hasta que lo derrotemos, ¿vale? En principio es bastante complicado, parece bastante complicado. Una dinámica bastante jodida. De paciencia, también los bosses son mucho de paciencia. Vale, empieza la segunda parte. Madre mía, vale. Por lo menos ya conseguimos llegar a la segunda parte sin que nos destroce el cacas antes. Uf. A veces prefiero pegarle golpe simple porque tengo más velocidad de maniobra. No me sale la palabra. Hasta lo de Thor, porque no sé nunca si al caer se va a levantar o no se va a levantar. Aquí lo debería estar usando ya, la verdad. Otra vez. Lo de esto en el suelo es una mierda como un piano. Oh. Ups. Vale, no me ha dado. Vuelvo otra vez. Venga, métele. Chúfale. ¡Chúpalo otra vez! ¡Chúpalo otra vez! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Oh! ¡No! ¡Le queda dos toques! ¡Oh! ¡Le queda uno! ¡Le queda otro así! ¡No, no, no! ¡Oh! Menos mal que usa eso. ¡Eh! ¡Le di! ¡Sí! 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 Lo he intentado muchas veces, Lo he intentado muchas veces. Evidente. ¡Oh! ¡Se la clava el mismo! ¿Qué dices? Espérate, espérate, me alejo de aquí. Va a explotar. Lo sabía que iba a explotar, tío. Lo sabía, me he alejado. No sé si me hubiera matado la explosión, pero yo me he alejado, tío, por intuición. ¡Hostia, tío! ¿Te imaginas que te mata? No me extraña, llevo aquí más de una hora, tío, peleando con el bicho este. No, una hora no llevo, solo con el bicho, pero. Pero tela, ¿Odín? ¿Voy a conocer a Odín? ¿O me voy a tener que enfrentar a Odín? Venga, no me jodas. Los créditos. Están todos los créditos aquí. ¿Puedo darle otro? Para que te vean los créditos, ¿no? Hombre, está curioso, pero mucha gente no los vería todos. ¿Han hecho de verdad el dibujo de las caras de todos, tío? Madre mía. Muy currado, ¿eh? Gráficamente muy currado. La idea del juego a lo mejor tenían que haberla pulido un poco más, el tema de la soledad en los mapas. Como he dicho antes, pero por lo demás, está súper bien. Tío, hasta que llegas a donde el trono de Odín, ¿qué? ¿Esta mañana?
Te voy a ir cortando el vídeo ya. No sé cómo lo ves. ¡Hombre! Zorra. Töyðið þinn var smánarlegur. En hugrekki þitt og þrautsegla hafa leitt þig langan veg. Í þessu gapandi tómi hefur þú ferðast öll ríkin. Fundið rúnirnar, sigrað jötnana. Það var ég, Óðinn, sem gaf þér annað tækifæri þar eð blóð Þórs flæðir æðar þínar. Láttu þessa miklu gjöf aðstoða þig í loka barbaða þínum, þar sem ég, alfaðirinn, mun vera loka... Yo sabía, tío. Y usará algo de todos los bosses. Mikið þig undir bardaga, Þóra. Ekki mistakast að ávinna þér hylli goðana. Es que lo sabía, tío. Y por supuesto usa la lanza Gungir, que es la lanza de Odín. ¡Hostia! Ah, que cada vez más lanzas, ¿o qué? Es Superman. No es Odín, es Superman. Yor-El, ven aquí. No, Kal-El. ¡Oh! Un lanzazo me ha metido. Y una lanza como... ¿Cómo, eh? Yo creo que aquí vamos a usar el poder de Odín, de Thor, porque vamos. ¡No, no te vayas, Superman! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Tío, qué cabrón! ¡Oh! ¡Dios! ¡Con los pelos! ¡Enchúfale! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡No, Superman, ven aquí! ¡Dios! Las runas. El triángulo de guerrero en el suelo. ¿Qué es eso? ¡Y hombre! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Están invocando los Jotun? Madre mía, tío. Ah, si hago que le den al mismo. ¡Uh! ¿Qué me estás contando? Dios. Ah, ¿puedo hacer que la lanza le dé al mismo? No, me da a mí. Buah, tío, ¿me ya me ha matado? Þér hefur mistekist að ávinna þér hylli goðana. Vale, estamos mezclando la velocidad y los escudos. Hay que ponerse delante, ¿eh? Hay que ponerse delante porque si no, no hacen nada. Vale, ponemos el señuelo ahí. Nos vamos para él. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Oh, mierda! Vale, ponte delante. ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¡Dios, me pica todo! ¡Me pica todo! El bajará te espera, logro desbloqueado. ¡Sí, Odín! ¡Odín, vete a tomar por...! ¿A qué dioses si me los he cargado todos? ¡Ay, madre mía! Con las orejas de conejo esa que tiene Odín. ¡Ay, tío, por favor! Dos bosses han seguido muy difíciles. ¿Qué es eso? ¿La Valquiria que venga por mí o qué? ¡Ay! Tú, vikingur! Og sættu verðlunin. Mira, compensa más empezar otra vez del principio, ¿no? Ay, madre mía. Usó todos los poderes, ¿eh? Todos los poderes. Það var ég sem ferðaðist ginnungagap og naut blessunar goðanna. Það var ég sem sigraði jötnana í stórfenglegum bardögum.
og sannaði mig fyrir Óðni með því að ávinna mér sæti í Valhöll. Ég Þóra, jötnabani. Ég talar Valhalla. Muy bien. Hola. Con el puente arcoíris, a través del puente arcoíris. Es chulo la historia de ella. Y créditos finales. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo siento porque este capítulo haya durado un poquito más, pero ha sido un inesperado último boss, aunque ahí semi-esperado, ¿eh? Yo lo tenía medio claro. Ay, así que nada, otra serie terminada para el canal, ¿vale? Dadle un buen like si os ha gustado, ¿vale? Porque esta serie es cortita, pero creo que mola. Eso sí, tiene esos pequeños fallitos que yo ya he dicho, ¿vale? Pero bueno, es como esa serie también que jugamos de Diluvion, tan buena del submarino, que al final tenía un final tan chulo, ¿no? En fin, creo que merece la pena de ver esta serie. Es un juego que merece la pena jugar una vez en la vida, ¿vale? Ahora creo que es un poco rejugable porque puedes seguir buscando secretos. Pero nosotros, por nuestro lado, lo dejaremos aquí, ¿vale? Muchas gracias por haberme acompañado en esta serie. Y suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de cualquier otra de las series que llegamos al canal. Así que nada, tened cuidadito. Suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.